Soy Cristian Cabrera, estudiante de la Universidad de Purdue, y en este video hablaré sobre la gestión de los chinches de encaje, o lacebooks en inglés. Los lacebooks son pequeños insectos que coloran las hojas cuando se alimentan de la savia de las plantas. En plantas muy infestadas, las hojas se retornan en color blanco decolorado. Puedes confirmar el diagnóstico de los lacebooks volteando las hojas y buscando las manchas fecales negras, así como huevos. Chinches vivas o los restos de la piel vieja, también llamada la muda. Los adultos de los Lacebox se reconocen fácilmente por sus alas claras y reticuladas que se mantienen planas sobre el cuerpo. Los adultos ponen huevos alargados en el en vez de las hojas. Los Lacebox emergen de la parte superior de estos huevos y se convierten en ninfas espinosas que se alimentan del tejido de las hojas. Los lacebooks se vuelven cada vez más espinosos con cada muda posterior. Los lacebooks jóvenes se alimentan en grupo y, al igual que los adultos, excretan manchas de color negro parecido al alquitrán que son claramente visibles a simple vista. Su alimentación grupal también es un comportamiento defensivo. Aquí ves a una ninfa saltando agresivamente para alertar a sus hermanos del peligro. La ninfa de color naranja ha mudado recientemente y aún no se ha vuelto marrón. Los lacebooks tienen varias generaciones a partir de finales de la primavera. Los lacebooks que atacan a las plantas de hoja perenne como las azaleas y los Pasan el invierno como huevos en las hojas. Los lacebooks, que atacan a otras plantas de hoja caduca, como los robles o oaks, con una evidente decoloración de las hojas, pasarán el invierno como adultos en las grietas de la corteza o en la hojarasca. Los lacebooks tienden a prosperar en plantas en áreas soleadas o paisajes simples que carecen de una diversidad de plantas que pueden abelgar. O alimentar a los enemigos naturales. Estos enemigos incluyen crisopas verdes adultas, sus larvas, arañas y depredadores chupadores como las chinches asesinas. Los lacebugs rara vez o nunca amenazan la salud de los árboles huéspedes como los sicomoros o sycamores, los tilos o linden y los robles se pueden evitar daños estéticos en arbustos como los cotinesters, azaleas y ronondreos, plantándolos en lugares sombreados que puedan irrigarse. El control químico tiene mejores resultados cuando se apunta a las etapas inmaduras en la primavera, con una insecticidad foliar o un producto sistémico apropiado aplicado al suelo. Aceleprin es un tipo de producto disponible para profesionales que matan las chinches con un impacto mínimo en los polinizadores. Puede confirmar su diagnóstico en purduebranddoctor.com. Antes de comenzar, voy a explicar cómo traducir nuestras páginas a español. Ponga su cursor o puntero a la derecha de la pantalla. Haga un clic y elija Translate to Español. Como puedes observar, nuestra página está en español, pero si gusta, puede verla en inglés. Con un simple clic, puede volver a cambiarlo. Esta página web le ayuda a diagnosticar miles de problemas en cientos de tipos de diferentes plantas. Simplemente escriba L-A-C-E-B-U-G y seleccione Lacebook en el menú desplegable para obtener recomendaciones para manejarlo en árboles o lacebooks en flores si su lacebook está en un jardín de flores. Al seleccionar lacebooks, obtienes una hoja de información con las características clave que incluyen fotografías de los síntomas y un acercamiento de los adultos que puede obtener haciendo clic en la imagen para confirmar su diagnóstico. También puede revisar los síntomas, así como detalles sobre la biología y las recomendaciones de manejo. Incluimos aquí una serie de productos diferentes, incluidos el aceleprin, aceite de NIM, jabón y aceite que puede matar lacebooks, con un impacto mínimo sobre los beneficiosos y los polinizadores. Debe recordar llevar esta lista contigo cuando vayas a la tienda a buscar un producto que te ayude a controlar tus lacebooks. Pero antes de ir a la tienda sería una buena idea comparar algunos insectos que se parecen, como las arañas rojas o spider mites. Cuando haces clic en el enlace puedes ver imágenes de plantas infestadas de spider mites que están cubiertas de telarañas y generalmente carecen de las manchas fecales negras asociadas a los lacebooks. Asegúrate de visitar nuestra página web del Purdue plant Doctor y mantén tus piernas sanas y bonitas.